Estamos en Nueva York, la meca de la moda. En esta ciudad el estilo se crea y se reinventa. Y en este programa vamos a descubrir, barrio por barrio, los mejores looks de la Gran Manzana. Teléfonos que suenan, caos, velocidad, taxis, grandes firmas. Estamos en Midtown, el enorme espacio que se abre en el centro de Manhattan. Este es un barrio que se vive de día. Prendas clásicas, imperecederas, conjuntos concebidos para trabajar, o mini vestidos de toda la vida, pero reinventados de acuerdo a las nuevas tendencias. Estos son algunos de los looks más habituales que podemos encontrar por el barrio. Así que, como las oficinistas que por aquí se pasean, venid en zapatillas, porque sus enormes cuadras no son fáciles de recorrer. Estamos en Maison Kitsune, una tienda situada en Midtown, uno de los barrios más amplios de Manhattan. Aquí podemos encontrar diversidad de comercios, espacios y tiendas. Y en esta que estamos en concreto, podemos encontrarnos el más refinado estilo afrancesado combinado con la mejor manera de trabajar los materiales de los japoneses. Pues ahora vamos a echar un vistazo a las prendas que tenemos por aquí. Las americanas son una prenda básica que no puede faltar en nuestros armarios, pero cada temporada hay que añadir un toque diferente, como por ejemplo con esta. Esta americana combina terciopelo negro en el cuello con tela roja. Esta es una pieza perfecta para un look de fiesta y yo la combinaría siempre con pantalones. Como ya os he contado, esta tienda tiene muchísima influencia japonesa. Por ejemplo, en el denim. Todo el denim que podemos encontrar aquí es de origen japonés. Estos pantalones vaqueros de corte pitillo son de una tela denim súper gruesa y muy agradable, perfectos para el invierno. Ya sabéis que los tejidos denim japoneses son los mejores del mercado. Kitsune en japonés significa zorro y este es el icono de la marca, que podemos encontrar estampado, grabado o brocado en múltiples prendas, como por ejemplo este jersey, una prenda icónica de la marca que podemos encontrar en varios colores. La mayoría de las prendas que podemos encontrar en este espacio son básicos, perfectos para el día a día, pero también podemos encontrar prendas más especiales como por ejemplo este vestido negro, que combina transparencias con estampados y que es una prenda perfecta para una noche especial. Y para los hombres que ven nuestro programa, aquí tenemos uno de los cornes con ropa de chico más especiales de la ciudad. En este burro podemos encontrar una selección de prendas de abrigo, trajes, camisetas o camisas maravillosas y que os sorprenderán. Como por ejemplo este traje de dos piezas, en raya diplomática y en un color berenjena, no muy habitual en los trajes. Es un básico en el armario de un hombre. Fijaos en este caso, el largo viene sin cortar para que cada uno pueda venir aquí, probárselo y elegir la medida que más le favorezca. La americana que acompaña estos pantalones tiene un toque muy retro que le da la botonadura doble. Fijaos cómo se cruza adelante y qué líneas tan retro y tan bonitas crea. Aquí también encontramos prendas de abrigo, clásicos revisionados, como por ejemplo esta pieza de aquí, que combina terciopelo en el cuello y los botones con un tono baby blue muy favorecedor. Una de mis cosas favoritas de esta tienda es este conjunto de aquí, un short y un top que crean volúmenes muy divertidos con volantes. Estas prendas son ideales para usarlas juntas o bien combinarlas con otras prendas y crear dos looks completamente diferentes. Aquí encontramos un jersey con un estampado de inspiración camuflaje, pero usando una paleta de colores completamente diferente.
Hay varias prendas en esta tienda que podemos encontrar en varias tonalidades, como por ejemplo esta camisa de rayas, que aquí encontramos en blanco y negro, pero que también podemos encontrar en rojo y blanco. Todo un básico. O bien un jersey, en este caso de angora, que podemos encontrar en diferentes tonos de colores pastel. Los creadores de esta tienda son dos socios franceses que no provienen del mundo de la moda, y eso lo podemos apreciar en detalles como la decoración de esta tienda. Además, en este espacio también podemos encontrar una amplia selección musical y cosmética, todo para crear un ambiente diferente. Y lo que no podía faltar en un espacio así son los accesorios. Aquí podemos encontrar accesorios propios de la marca de Maison Kitsune, pero también encontramos colaboraciones súper especiales con otras marcas de moda, como la canadiense Les Essentiels de la Vie. Fijaos, por ejemplo, en estas babuchas. ¡Qué diseño tan original! Se abren con esta cremallera y son plegables. La selección de zapatos para mujer es de la firma Michel Vivien. Son zapatos muy elegantes y de mucha calidad. Hola, soy Valeria. Zapatos vintage Pallini. Falda Paola Candideras. Chaqueta Pivovarova. Polo Diesel. Reloj Dalla San Carlos. Bye bye. Hola, soy Natalie. Mis zapatos Forever 21. Garbadina. Mi Garbadina Nordstrom. Bolsa Michael Kors. Sweater J. Crew. Leggings, H&M. Mi bufanda, Nordstrom. Bye bye. Hola, soy Julia. Mis zapatos son de Tod's. Mi abrigo es de Sandia Roca. Mis pantalones son de J Brand. Mi, ¿cómo se dice? Pañuelo es de Hermes.
gafas son de Morgenthau Fredericks. Y mi bolsa es de Mansur Gabriel. Opening Ceremony es la tienda multimarca más importante del mundo. Esta tienda es experta en crear tendencias y en decidir qué es lo cool y qué es lo no cool de cada temporada. Que una marca esté presente en la selección de prendas de una temporada en esta tienda significa que esa marca va a triunfar. Los dueños y encargados de hacer la selección de prendas que podemos encontrar en esta tienda son famosos por su gusto exquisito y este gusto les ha llevado a la primera línea de la moda, y a convertirse en los directores creativos de la prestigiosa marca francesa Kenzo. En esta zona de aquí encontramos una amplia selección de bolsos de los diseñadores Proenza Schuller. Estos dos jóvenes diseñadores neoyorquinos ya sabéis que son unos de los favoritos de las neoyorquinas. Y aquí podemos encontrar varios modelos icónicos de la firma, como por ejemplo este, el PS1, el modelo mejor vendido de la marca, que en esta ocasión viene en tono plateado y es de un tamaño medio. El precio de este bolso que vemos aquí es de $1,800. Y también podemos encontrar este bolso. En él se han combinado cuatro colores, en dos tipos de piel y de ante. ¿A qué es un modelo precioso? Además de los mejores diseñadores y las marcas más novedosas, en Opening Ceremony también podemos encontrar su propia marca, con modelos tan divertidos y originales como por ejemplo esta falda. Esta falda está hecha de vinilo, un clásico de la década de los 60. Y siguiendo esta tendencia 60s, encontramos otras prendas, como por ejemplo este vestido rojo. Con formas redondas y sinuosas en el lado lateral de la botonadura, hace que sea una prenda muy divertida y diferente. Las prendas estampadas son un clásico de la firma Opening Ceremony y en esta ocasión lo podemos encontrar en unos jeans. Tienen un estampado digital y son de corte pitillo. Y una prenda diferente, pero que en realidad es un básico, es este jersey de aquí. En esta prenda se mezclan pelo y lana y su precio es de $600. En esta parte de la tienda podemos encontrar la firma francesa Kenzo, que como ya os he dicho, forma parte de la selección de marcas que encontramos en Opening Ceremony. Aquí encontramos una prenda súper original, un abrigo con brocado, en tonos brillantes y naranjas. En esta prenda los diseñadores han jugado con las asimetrías y podría convertirse perfectamente en una de las favoritas de las fashionistas. Con Kenzo también hemos conseguido el efecto logomanía, y es que se ha hecho famoso por sus sudaderas, con el tigre o con la K de Kenzo. Esta prenda, en color flúor y con estampado gráfico, es un básico perfecto para cualquier temporada. Y para prendas originales, este jersey de punto, que
que combina tonos flúor con abalorios en forma de pincho. Esto es una muestra de que la moda traspasa fronteras y se convierte en puro arte. Este llamativo suéter combina un brocado gráfico en blanco y negro, además de un print en dorado. Aquí es una prenda muy divertida. La selección de zapatos que podemos encontrar en esta tienda es amplísima y súper contemporánea. Aquí podemos encontrar modelos súper transgresores y modelos muy urbanos, como por ejemplo estas zapatillas. Uno de los modelos más vendidos de la tienda y que ha sido reeditado gracias a su éxito de la última temporada. Entre esta selección también podemos encontrar modelos más originales, como por ejemplo estas sandalias. Son unas sandalias en tono malva. Y estad muy atentas porque esta es una de las formas que vuelven. Pero también podemos encontrar modelos clásicos, como un masculino Oxford, combinado con materiales sorprendentes, como esta piel de pitón, el charol blanco y esta piel de aquí en tono blanco y negro. Estoy segura de que este modelo no lo habéis visto en ninguna otra parte. Es un botín abierto en la punta y forrado en mutón de tres colores. Este es un ejemplo de que esta tienda está siempre a la última, siempre intentando buscar propuestas arriesgadas. Como veis, los zapatos blancos están muy de moda y aquí tenemos dos ejemplos con dos diseños abotinados muy diferentes. Aquí hasta un modelo básico como un botín negro está revisionado con modelos tan divertidos como los que tenéis aquí. Y no podía irme de esta tienda sin mostraros una de sus prendas más características, la Varsity Jacket. Esta cazadora es una beisbolera de las de toda la vida y se ha convertido en un must-have de las neoyorquinas y de todas las fashionistas del mundo. Yo esta temporada no me he podido resistir a su nueva versión en largo. Pues con esta cazadora me despido. Adiós. Hola, soy Giovanna. Mis botas de Zara. También mis pantalones de Zara. Mi bufanda y mi bolsa de Karen Millen Limited Edition. Mi jaqueta está vintage. Hola, soy January. Zapatos vintage. Pantalón vintage. Top is Zara. Cardigan is the White Company. Bolso Balenciaga. Gafas Ray-Ban. Gafas Ray-Ban. Midtown es una zona de oficinas. Cuando caminas por sus calles siempre te encuentras gente corriendo de un lado para otro, saliendo de oficinas, yendo a comer, y todos casi siempre visten igual, con aburridos trajes de oficina.
Mi solución para estos aburridos looks de oficina es que uséis un mini vestido. Y en este caso os recomiendo que apostéis por el cuero. Puede ser cuero ecológico, para las que no estéis a favor del uso de pieles, o bien cuero natural. Con estampados o con formas nuevas, mezclando texturas de otros materiales con el cuero. Pero siempre en este look que os propongo, introduciendo este material como una novedad. He traído tres opciones para este look. El primer vestido es de cuero ecológico y tiene un estampado gráfico en negro, blanco y grises. También he traído un vestido en tono burdeos de cuero natural. Este vestido es de corte flapper e incluye tela de tul de seda en el plisado. Y por último, la propuesta más moderna, que combina neopreno con cuero. Es un vestido de líneas súper rectas y con hombro redondo. En cuanto a los zapatos, he elegido dos versiones, unos planos para ir súper cómoda y otros de tacón en blanco y negro, que es un modelo súper sofisticado. En cuanto a complementos, al elegir el vestido estampado, he reducido los complementos a su mínima expresión. Unas gafas clásicas modelo Wayfarer pueden funcionar fenomenal. Pero también puedes añadirle, si ves que te queda muy simple el look, una pulsera joya. El abrigo es de corte masculino y es una versión de una americana oversize, en uno de los materiales estrella de la temporada, el mohair. El color verde agua también es una de las tendencias de esta temporada. Es verdad que este color no va a permanecer temporada tras temporada en vuestros armarios, pero es un capricho que yo me permitiría para un look de Midtown.